A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Era la misma escritura que usted tenía, mi hermano? Amén. Puede tomar su asiento. Y vamos a poner atención a la palabra de Dios. Les recuerdo que este es un servicio dedicado a la familia. Así es que vamos a estar meditando en algo muy hermoso, y yo titulé este mensaje de esta manera. A este mensaje le titulé: tenía una cita con la vida, y quien llegó a la cita fue la muerte. Alguien tenía una cita con la vida eterna, y quien le recibió fue la muerte física. Posiblemente usted, hermano, hermana, no puso mucha atención a lo que estaba leyendo y no entendió lo que estaba leyendo. Y en parte, qué bueno que no entendió, porque si no, entonces el mensaje sería de más. Venga conmigo y mira lo que dice aquí en el versículo 7. El primer día de la semana, cosa curiosa, era un domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, lo que ahora nosotros simbolizamos en la cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y oiga esto, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ustedes que a veces se sorprenden porque el hermano Rodríguez se pasa de la hora o tiene otro servicio más, el apóstol Pablo empezó a predicar y le dieron las 12 de la noche y él emocionado predicando. Ese sí predicaba, no como este principiante. Dice, se le alargó el mensaje hasta la medianoche. Ay, cuánta gente sentiría que era largo el mensaje, que era mucho mensaje, y se perdía la tremenda bendición de alimentarse espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Rey. Aleluya. Oiga bien. Dice aquí, se lo voy a leer una vez más para que le tomemos sabor a la palabra de Dios. El primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, esa era una actividad maravillosa
porque eso daba a entender la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de los creyentes, la unidad del Espíritu Santo con el pueblo. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice ahí, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Oiga, aquí viene el asunto en el verso 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Qué curioso, ¿verdad? Estaba sentado en la ventana. A ese joven lo han criticado mucho los predicadores. Hoy voy a darle por su lado. Porque dicen que era un muchacho descuidado y por ahí se ponen a regañar a los jóvenes. Que era un muchacho que estaba nada más perdiendo el tiempo, que por eso se cayó, que fue un castigo de Dios que se cayó. Pero yo lo veo de otra manera. Porque estaba entre los hermanos. Y por más que usted vea a su alrededor, ¿a poco ve a alguien que está cansado? ¿Se le nota poco de sueño? ¿A poco usted ve a algunos hermanos no con mucha atención? Y detallitos que haya en cada hermano. Pero si están aquí, están aquí porque han sentido en su corazón venir a la casa del Señor. Han sentido en su corazón venir a estar en comunión, a buscar todos juntos al Señor. Han venido acá porque Dios les ha traído. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Señor, pero déselo con todo su corazón. ¿Cuántos aman a Cristo? Una vez más, ¿cuántos aman a Cristo? Pero con todo su corazón, ¿cuántos aman a Cristo? Eso ya se oyó mejor. Piensa en esto. Pablo empieza a predicar y predica y predica y predica. Y se hace la medianoche. Hay veces que para algunos es un poco difícil tanto tiempo. Porque hay veces que la misma emoción en nosotros no dura tanto tiempo. No es fácil conectarse uno a Dios y sentir todo el tiempo esa positividad. El asunto es que este joven se sentó a la ventana, ahí donde estaba la ventana. ¿Qué sabemos? ¿A poco sintió que ahí daba el vientecito más fresco? Y que donde estaba, estaba poquito bochornoso ahí. Y que había que buscar donde le diera el aire para no dormirse, buscando que no se le escapara la bendición. Era un jovencito. El asunto es que dice la palabra de Dios que en una de esas se quedó dormido. Se alargó el mensaje y se quedó dormido y cayó. Según lo que se dice, era un tercer piso. Imagínese el golpazo allá abajo. Y así como iba de pesado del sueño, porque se le cargó el sueño, decimos nosotros. Y cayó, y fue tan fuerte el golpe que murió. Y por eso es el nombre del título. Alguien tenía cita con la vida eterna. Y quien llegó a la cita fue la muerte. ¿Me entiendes, hermano? Fíjate bien. Yo le he pedido al Señor siempre desde que comencé a predicar: Señor, ojalá que me concedieras que el día que me muera sea predicando. O que sea cuando estoy estudiando en las madrugadas, ahí que me quede, como dicen en mi pueblo, clavó el pico la gallina y se quedó ahí. ¿Sí me entiendes, hermano? Este joven tuvo una experiencia parecida a lo que yo estoy pidiendo. Acudió a buscar vida espiritual.
sintió del Señor que fuera a una cita con la vida espiritual. Y quien llegó a la cita, por supuesto que estaba la vida espiritual, pero quien llegó a la cita a encontrarse directamente con él era la muerte. Bienaventurados, bendecidos, dichosos son los hijos de los hermanos que están recibiendo la palabra de Dios. Fíjate bien, porque en este día a mí me duele el alma cuando el sábado o el domingo voy a algún lugar y voy por los parques y veo que hay muchas familias ahí en los parques y se van hasta allá anoche. Ahí comen, ahí beben y se regresan. Los domingos también. Y los jóvenes con muchos problemas en su vida. Gracias a Dios por los que estamos aquí, que somos contados, a diferencia de los que andan allá afuera, que este es un momento de recreación, de alegrías allá afuera, y nosotros acá adentro. Ojalá que me entiendas, que estamos acudiendo a la cita con la vida eterna, que estamos viniendo a este lugar a recibir la bendición de parte de Dios. Ese joven llegó a la iglesia un domingo como este y él no sabía que iba a ir a morirse en la iglesia. Él no sabía que llegaba a la iglesia y que ahí iba a morir. Él no lo sabía. Dios sí lo sabía. Y él sintió el deseo de ir a la iglesia. Yo no creo que era el joven que sentía el deseo de ir a la iglesia. Yo siento que era el Señor, que como movió a Moisés cuando Moisés se acercó a donde estaba la zarza que ardía, yo siento que también Dios trajo a ese joven ese día para que tuviera el encuentro. Ya tenía el encuentro con la vida, venía a reunirse con los hermanos, pero esa vez se iba a encontrar con la muerte. Y qué mejor lugar que en la casa de Dios, qué mejor lugar que entre los hermanos, qué mejor lugar que entre gente que ama y teme a Dios, y no por allá debajo de un puente, no por allá en un baile, en una fiesta. Qué bendición de parte de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que ponga mucha atención y que tengamos, como le digo, visión espiritual. Oiga, hermano, les voy a recordar lo que les he dicho mucho. Dios dijo en profecía, por medio del profeta Joel, a los que son pueblo de él. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Una vez más, ¿cuántos son pueblo de Dios? Oiga esto. Dios tiene una promesa para ti. Dios dijo a través del profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y le dijo a los padres de familia: y los hijos de ustedes hablarán de mí, y vuestros hijos profetizarán, serán enviados míos, sentirán hablarle a la gente de mí, y vuestros hijos profetizarán. Nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo,
debemos agarrarnos de la palabra de Dios, aferrarnos de la palabra de Dios. Aunque estés viendo otra cosa, porque tenemos, como te dije hace un rato, un enemigo y muchos ayudantes de ese enemigo. Está Satanás y sus demonios buscando de muchas maneras evitar que se cumpla la profecía de Dios, buscando estorbarle a tus hijos y a mis hijos para que no se cumpla la promesa divina. Estamos en el mundo, acuérdate. Pero Cristo dijo: ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero yo los rescaté del mundo. Yo los redimí del mundo. Yo los compré y ustedes me costaron mi sangre. No le pertenecen al mundo. Sus hijos no le pertenecen al mundo. Gloria a Dios. Te voy a mostrar algo. En el capítulo 5 del libro de los Hechos. Yo no sé cuántos han leído, yo creo que muchos. Acerca de dos hermanos, de una pareja. Esa pareja, él se llamaba Ananías y ella se llamaba Zafira. Y en esos días empezaba a moverse el Espíritu Santo en la congregación, de manera que había muchas cosas las cuales resultaban anormales, al grado de que algunos hermanos sentían vender las propiedades que no tenían uso para ellas, y el dinero que sacaban de ahí venían y se los entregaban a los apóstoles, a ver qué hacen para la obra, ahí está, y entregaban ese dinero. Y esa parejita, esos hermanos, como que quisieron también, pues, no pasar desapercibidos, no quisieron dejar de verse también en ese movimiento, y dijeron: pues, ¿por qué no vendemos ese terreno que tenemos ahí que no lo usamos? Porque nos vamos a ver mal, otros lo están haciendo y nosotros, pues, también tenemos que vernos bien entre los demás. El asunto es que vendieron el terreno, pero ya que tuvieron el dinero en sus manos, dijeron: como que es mucho para darlo a la iglesia. ¿Por qué no le sacamos un poco y damos el resto? Y así lo hicieron. Y cuando viene Ananías, el esposo, y trae el dinero y les dice a los apóstoles, le dice a Pedro: Pedro, mira, nosotros también nos sentimos inspirados por el Espíritu Santo, vendimos tal propiedad y aquí está lo que nos dieron por ella. Y hermanos, el Señor no está del lado de querer que le den todo el dinero, pero el Señor vio que estaban diciendo algo que no era correcto, y la presencia de Dios estaba tan fuerte que la cosa se puso difícil. No tanto por lo que no dieron, pero por lo que sí mintieron. Resulta que cuando estaba entregándole el dinero a Ananías a Pedro, el Espíritu Santo tomó a Pedro, no era Pedro, el Espíritu Santo tomó a Pedro, y Pedro, mirando a Ananías, le dijo: ¿en realidad en eso vendieron la propiedad? Sí, dice. Y dice: sabes que estás mintiendo, nunca se te ocurra mentirle al Espíritu Santo. Piensas que me mientes a mí, pero estás queriéndole mentir al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo no se juega. Y ahí cayó muerto. Y al rato aparece la mujer muy contenta, no había llegado con él, y aparece la mujer y dice: ya vino mi esposo Ananías. Sí, ya vino. Y te entregó el dinero de lo que vendimos. Pues, ¿en cuánto vendieron? En tanto. Y le dijo: ¿sabes qué? Dice: mira, ahí se ven los pies de tu esposo que van
arrastrándolo, sacándolo de aquí por mentiroso. Y dice: y tú también por mentirosa te vas. Y Dios los mató a los dos en un ratito. Por eso dice la Biblia que muchos hermanos no querían andar con los apóstoles, los veían de lejos, porque estaba tremenda la cosa. El asunto es que dice ahí, si usted lee esa partecita, dice que llamó el apóstol Pedro a un grupo de jóvenes. Y digo yo, qué precioso que había jóvenes metidos con las cosas de Dios. Había jóvenes entre el grupo de hermanos ahí, activos. Dice Pedro: a ver, jóvenes, vengan, saquen este cuerpo. Y lo sacaron, y al rato: vengan, ya les tengo más trabajo, saquen a este otro. Pero había jóvenes ahí, ellos fueron los que sacaron esos cuerpos. Y yo digo, qué hermoso que haya jóvenes que Dios tome para su servicio. Y vamos a estar presionando, vamos a estar poniendo el dedo en la llaga, y vamos a estar esperando que haya muchos jóvenes que sean tomados por el poder de Dios, y que de pronto el Señor mueva a la juventud de una manera maravillosa, donde podamos ver la gloria de Dios en ellos también. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Ahí lo lee usted cuando tenga tiempo. Gloria a Dios. Yo quisiera en estos momentos que leyéramos un poquito ahí donde leímos al principio, en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, les enseñaba Pablo, habiendo de salir al día siguiente. Mire lo que dice ahí enseguida: y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y en el verso 9 dice: y un joven llamado Eutico. Aquí podemos ver que se especifica, se habla de ese joven y se da su nombre, Eutico. Y antes, hermanos, cuando se seleccionaba un hombre, ese nombre a veces era de parte de Dios. Esto es algo que usted no se ha puesto a pensar. A veces nosotros pensamos nada más en lo que nosotros entendemos, pero hay cosas que nosotros no pensamos ni entendemos. El apóstol Pablo dijo: bendigo a Dios, oiga esto, que me apartó desde el vientre de mi madre. Eso está serio. Para predicar a Cristo Jesús. Usted a poco piensa y dice: un día alguien me habló de Cristo y de ahí para acá comenzó mi vida. Usted, preciosa, estaba en el Señor, en el pensamiento del Señor, en la mente del Señor, en el corazón del Señor, desde antes que naciera. Ya el Señor tenía un propósito para usted, y por eso está aquí. Oiga, esto es hermoso. Y si no, véalo de otra manera. Oiga bien, usted y yo nacimos desde Adán y Eva para acá, pero Dios es desde la eternidad. Entonces, si usted lo ve de esta otra manera, lo va a entender también. Dios es desde la eternidad, de donde no hay principio, y se mueve hasta la eternidad, donde no hay final. ¿Sí me entiende, hermano? Él es Dios.
Y usted y yo nacimos en el tiempo. Venimos de Adán y Eva. Yo nací acá en el año 1950. Ahí nací. Pero en 1977, 27 años después que nací, Dios envió a una de sus hijas a hablarnos la palabra de Dios a nuestra casa. Y nosotros creímos a Dios y nos unimos a Cristo. Y al unirnos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, en familia divina, emparentamos con Dios. Y al emparentar con Dios, ya no solamente somos de Adán para acá con este cuerpo, ya no soy solamente hijo de mi padre y de mi madre, porque acuérdese que dijo el Señor Jesús en Juan 3:3: de cierto os digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Todo hombre o mujer que cree en Cristo nace de nuevo. Desde el momento de creer en Cristo ya tiene la naturaleza de Dios. Por lo tanto, desde el momento que usted cree en Cristo, se convierte usted en parte de la eternidad. La eternidad ya tiene contacto con usted en su espíritu, que es eterno. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Me están entendiendo, hermanos? Le voy a poner el ejemplo de un aparato eléctrico. Que de pronto ese aparato eléctrico tiene unas partes que no le trabajan, porque hay una piececita, una resistencia, había antes, hoy ya sabe Dios que les pongan, pero una piececita de esas de pronto no trabaja y ciertas áreas de su aparato electrónico no trabajan. Algo le pasa a su televisor y de pronto no hay imagen. Se quedó negra la pantalla. Viene el técnico, le pone la pieza que le falta y aparece la señal ahí. No sé si me explico. Usted y yo estábamos como un aparato electrónico viejo que Satanás con sus travesuras lo echó a perder. Y quedamos desconectados de la gloria de Dios. Nos quedamos a oscuras espiritualmente. Llegó el momento que nos hablaron de Cristo, creímos en Cristo y ahí fue la conexión con la vida eterna. Al conectarnos Dios con la vida eterna, el espíritu que tú tienes de Dios, que es esencia de Dios, entró en comunicación con ese río de la vida eterna que sale de ese océano de la gloria, se unió y ahí entraste otra vez en contacto con lo que realmente tú eres. Hermanos, hermanas, no comenzamos con este cuerpo nos lo dio Dios acá, pero el soplo de Dios es el principio de nuestra existencia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El principio no es este cuerpo, el principio no es esta carne, el principio no es el alma, con lo que goza, con lo que le apetece, con las cosas que siente. No, mi hermano, el principio en nosotros es espíritu, es el soplo mismo del Altísimo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entendemos entonces que un día nosotros pensamos que por equivocación o por casualidad nos hicimos cristianos. No, hermano, en Dios no hay casualidad. Y si usted así lo piensa, cuando ya cree en Cristo, usted va a pensar como Pablo. Pablo dijo: desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya Dios me había visto y me había apartado. Dios le dijo a Jeremías: desde que estabas en el vientre de tu madre,
me gustaste para usarte. Qué tremendo, desde que estabas allá, que no eras más que un puntito ahí, desde entonces te escogí. Y yo le digo, hermano, así indito, prietito, chaparro y barrigón, Dios me miró y dijo, este negrito me gusta. Gloria a Dios. Y oiga esto, un día mi esposa me regaló un pensamiento. ¿Te acuerdas, hija? Que me regalaste una cosita de vidrio con algo que decía el significado de mi nombre. ¿Te acuerdas qué era? ¿Qué significa? No se acuerda en el momento, hace tantos años. Algo tiene que ver con atender a las almas, con ayudar a sanar a las almas, Rafael. Y yo le voy a decir, hermano, en mi pueblo el nombre Rafael no era común. No, allá puro Pedro y Pablo, Crisóstomo, Joaquina. Dice, el nombre Rafael significa Dios ha sanado o la medicina de Dios. Fíjese bien, ¿qué iba a saber mi madre? Una indígena, ¿qué iba a saber? No había otros nombres. Si yo le nombro los nombres de la gente de mi pueblo, Pánfilo y puros nombres así, el que le caía en el almanaque, el que le caía, porque la iglesia católica dice el primero de enero San Fulano de Tal, el 15 de febrero Fulanito de Tal, y el nombre, si usted nacía en ese día, ese nombre le ponían. El que cayera ahí era una desgracia, hermanos. Pues sí, porque después andaban cambiándose los nombres y ya no los querían. Y no me hable así, mejor dígame Chita, ¿verdad? Pero se llamaba otro nombre muy raro que no le gustaba. En serio, hermanos, así es. Sí. Y sin embargo, fíjese bien, a mí Dios me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre. Y mi madre, que podía haberme puesto Juan, que no había otra cosa que José y María, punto. María, María, María. Usted va allá a los mercados de México y le dicen, ¿a dónde vas? Voy con las Marías a comprar las lechugas, a comprar los tomates, con las Marías, porque todas se llaman Marías y todos se llaman José. Y si le quieren poner Juan, tiene que ser José Juan, José Francisco. ¿Así? ¿O no es cierto? Pero a mí, mi madre, por dirección divina, dijo, este se va a llamar Rafael. ¿Y por qué no le pone Ruperto? No, se va a llamar Rafael porque así me gusta. No le gustaba a ella, le gustaba a Dios. ¡Gloria a Dios! Piensa por un momento, hermano, hermana, precioso, que estabas en los planes de Dios. Oh, bendito Dios. Hace más de 43 años recibí el llamado de Dios. Y déjame decirte, oh, no ha sido otra cosa más maravillosa que lo que yo recibí hace más de 43 años. Tengo muchos amigos que todavía viven, muchos ya murieron, de mi edad, más jóvenes ya murieron, y yo todavía estoy vivo porque sirvo a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Tengo muchos amigos de mi edad que ya andan encorvaditos y voltean a mirarme así. Y yo todavía me siento caminar más recto que ellos. Y ellos ya me ven así para arriba, porque sirvo a Dios, porque Dios me escogió. Dios te escogió, hermano. Dios te escogió, hermana. Por eso estás aquí. Nunca te olvides, acuérdate siempre. No es porque el hombre puede o porque el hombre quiere, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Aquel hombre, aquel jovencito, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eutico. Cualquiera diría, pues qué nombre tan raro, ¿verdad? Quiere decir afortunado, feliz, dichoso. Fíjese bien. Afortunado, ¿por qué? Porque estaba en la casa de Dios cuando le sorprendió la muerte. Afortunado, ¿por qué? Porque decidió ir a la casa de Dios el día que iba a morir. Oiga, qué tremendo. Eutico, el afortunado. Afortunado para morirse entre los hermanos. Y se murió completamente. Afortunado, porque si no hubiera estado entre los hermanos, no se hubiera tendido Pablo sobre él y hubiera resucitado. Se hubiera quedado muerto para siempre. Me encanta cuando en dos o tres actos por ahí, Pedro o Pablo vieron que alguien murió y se tiraron rápido sobre aquella persona, como queriendo revivirlo. Se tiraban sobre ellos, abrazándolos como una criatura, como alguien que necesita atención inmediata. ¡Qué hermoso es eso! Vieron que cayó aquel joven, le dijeron: Pablo, se cayó este jovencito. ¿Dónde está? Allá está abajo. Y seguramente que algunos corrieron más cercanos y le dieron cuentas a Pablo y le dijeron: ¿sabes qué? Este ya murió. Y lo vieron muerto. Y Pablo rápido se tendió sobre él y lo abrazó para darle calor. Se abrazó buscando que no muriera. Y estando ahí le dijeron: Pablo, ya murió. No, no se preocupen, él está vivo. No estaba vivo, estaba muerto. Pero Pablo hablaba con una seguridad, como que el Señor estaba en medio de ellos y como que el Señor estaba dispuesto a hacer milagros como el que hizo en aquella ocasión. Oiga, hermano, hermana, qué privilegio tener a este único Dios que tenemos usted y yo, porque no hay otro Dios como Él. Él es el único. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermano Rodríguez, ¿por qué grita tanto? Si tú supieras lo que se siente. Cuando yo comencé los caminos del Señor, yo cantaba. Y había cantado en algunos lugares, por aquí en el monte y en Gardina y en algunos lugares. Cuando me convertí, yo sentía que Dios me llamaba para cantar y empecé a cantar en la iglesia. Todos los días me ponían a cantar. Y pronto el Señor me llamó a predicar. Y empecé a predicar así como lo hago, a gritos. Y muy pronto mi voz ya no servía para cantar. Y me puse muy triste porque mi vida era cantar. Yo cantaba desde que estaba como de 5 años, me acuerdo. Cantaba cuidando vacas por allá, cantaba en el campo, cantaba ya de joven yendo a ver a mi novia. Me decía mi mamá: cuando saliste de tal pueblo, ya me puse tranquila. ¿Por qué, mamá? Porque te oí cantar, desde allá me oían cantar.
y yo pensé que había sido llamado para cantar. Y Dios me puso a predicar. Y déjame decirte, cantarle al Señor su canción de redención es lo más glorioso. Cantarle al Señor su mensaje, interpretarte la palabra de Dios, que tú la sientas allá adentro. Déjame decirte, allá afuera, ya no te digo está Vicente Fernández porque ahorita está en coma, pero en un tiempo ese y muchos más tenían a la gente, hermanos, clavados allá llorando con el corazón adolorido. Y los que predicamos la palabra de Dios debemos ser intérpretes de la palabra de Dios, de manera que el que escuche lo sienta acá adentro, que tiemble, que glorifique a Dios. Por eso aplauden, por eso dicen gloria a Dios, por eso dicen amén y aleluya, porque sienten la palabra de Dios allá adentro. Gloria a Dios. Acuérdate, aquel joven tenía un nombre muy especial. El nombre raro, medio feo, pero significaba mucho. Bendecido, afortunado. Fíjese bien. Bendecido de Dios. Porque estaba en la casa de Dios cuando le tocó morir. Jóvenes que están aquí, jovencitos, jovencitas, abran sus ojos y abran sus oídos. Aquí están en la casa de Dios, donde están seguros, donde Dios toma control de sus vidas, donde Dios los cuida, donde Dios los ayuda. Y por allá afuera hay muchas jovencitas y jovencitos debajo de los puentes, por allá entre la maleza, entre los árboles, viviendo fuera de la familia. Los ha sacado de la familia el diablo, los ha acabado y están por ahí tirados. En días pasados me tocó el corazón ver a una mujer de Sonora, México. En las noticias salió que a esta mujer se le había desaparecido su hija allá en México, y ella, como toda madre, se le desgarraba el alma y no sabía de su hija. Y al paso del tiempo alguien le dijo: parece que la vieron por allá en Arizona. Y ella buscó y buscó que le dieran un permiso las autoridades de inmigración para venir a buscar a su hija. Y no querían, y ella insistía, insistía, hasta que consiguió el permiso. 7 días creo que le dieron. Tiene 7 días para ir a buscar a su hija. Y se vino. Hermanos, cuando yo vi la noticia, me desgarraba el corazón. Sola la mujer en el desierto, por ahí debajo de los puentes que hay por allá en el desierto, en los lugares por ahí escondidos, pasando la madre, llamando el nombre de su hija. Fulanita, le decía, soy tu madre, ven, vengo por ti. Qué tremendo. Y no se oía nada y seguía la madre, vengo por ti, hija. Cualquier gente que la veía podía decir: señora loca esa, ahí va la loca, ahí va la loca. Loca de amor por su hija. Y ahí andaba gritando y gritando y gritando, hasta que en 3 días, en solo 3 días, apareció la hija ahí. Y corrió como el padre al hijo pródigo y la abrazó. Y ella dijo: mi hija pudo tener una caída, pero le falta todo un final. Tuvo una experiencia, pero puede tener toda una vida todavía para vivir mejor.
¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! No se te olvide esto, hermano. No se te olvide esto, hermana. Este joven estaba en la casa de Dios cuando murió. Y hubo la oportunidad de que resucitara porque estaba en la casa de Dios. Ahí estaba en la casa de Dios y fue afortunado, se cumplió el significado de su nombre, porque no hay otro lugar mejor. Por el momento me cambia el mensaje el Señor para que te hable, hermano, hermana. A ti que a veces no le has encontrado propósito a tu vida cristiana, que a veces piensas como que allá adentro algo te dice, pues ¿de qué has servido tanto tiempo de cristiano? No, hermano, no, hermana. Aprende que uno tiene que pasar en este mundo por luchas y pruebas. No estamos exentos, somos parte del resto de este mundo que vamos a batallar con muchas cosas como los demás. Además, recuérdate que la paga del pecado es muerte. Por causa del pecado, nosotros a veces tenemos que participar de enfermedades, aunque estemos en Cristo. Eso es lo que tenemos que pagar por causa del pecado. Ya el Señor murió, pero estamos pagando acá lo que dicen las secuelas, acá en lo físico. Pero lo que el Señor quiere decirte, hermano, hermana, que también eres eutico, también eres afortunado, también eres afortunada. ¿Por qué? Porque estás en la casa de Dios. Porque hiciste la mejor decisión cuando se te presentó el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios. Grábate esto. Hace más de un año que empezó la pandemia. Llevamos como un año, ¿qué? Casi 2 años. Antes que empezara esto, yo estaba con ustedes acá. Dios me mandó meses antes con ustedes. Yo no sabía, pero Dios me mandó y estuve con ustedes teniendo hasta 12 predicaciones a la semana. Y yo no sabía que Dios los estaba preparando a ustedes para que tuvieran fundamento, para que tuvieran con qué defenderse, para que no corrieran aterrados como el resto. Oye, hermano, lo que te voy a decir: esta pandemia, este virus, ha dejado iglesias vacías. Había muchos pastores que no tenían fe más que en lo que les dieran los hermanos de diezmos y ofrendas. Llegó la pandemia, dejaron de ir las gentes a la iglesia, ya no había ofrendas. Dejaron muchos la iglesia porque no eran llamados de Dios. El que es llamado de Dios pasa bajo la tormenta. El que es llamado de Dios pasa en medio de las tribulaciones. Gloria a Dios. Pero este virus ha venido, hermano, a dejar iglesias vacías. Ha venido a dividir la iglesia. Acá entre nosotros hay hermanos que ya no están, porque ven las cosas diferentes. Vino el virus e hizo división. Pero yo te digo, hermano, hermana, somos bienaventurados, porque hay quienes ya no siguen al Señor. Hay quienes este virus los recluyó en su casa y se enfriaron espiritualmente y ya no tuvieron alientos, ya no tuvieron fuerzas para volver a reanudar su camino. Y tú y yo estamos aquí porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros, porque el Señor nos ha tomado en cuenta.
bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No nos cansemos. Vienen situaciones aún más terribles. Vienen cosas aún más grandes, más difíciles. Estemos preparados, pero nunca volvamos atrás. Nunca miremos atrás. Ya con esto te termino el mensaje. Vinieron dos ángeles a Sodoma y llegaron a la casa de Lot y le dijeron a Lot: prepárate, saca a tus hijos, hijas, esposa, yernos, lo que tengas, nueras, saca todo lo que tienes, porque Dios va a destruir esta ciudad. Y al final salían solamente Lot, sus dos hijas y su esposa. Y la Biblia dice que los ángeles les dijeron: salgan y no miren atrás. Y salió Lot y salieron sus dos hijas temerosos, y les decían los ángeles: y salgan rápido, porque ya la ira de Dios está comenzando a manifestarse. Rápido salgan. Y salieron deprisa. Y como que a la esposa de Lot le dolía lo que se estaba quedando en Sodoma. Y yo creo que sentía de pronto mirar atrás, pero se acordaba de las palabras de los ángeles: no miren atrás. Pueden ustedes caer bajo lo mismo tan solo con mirar atrás. Los puede alcanzar la ira de Dios. Yo me imagino que cuando ellos iban saliendo, cómo se estaba descargando ya la ira de Dios sobre aquel lugar, al grado de que aquella mujer no soportó y por un instante volteó hacia atrás. Y la Biblia dice que se quedó como una estatua de sal. Qué tremendo será cuando Dios está descargando el juicio. Qué terrible ha de ser aquello. Al grado que con solo mirar se quedó petrificada aquella mujer. Ya no era una mujer, era una estatua. Y ahí se quedó. Hermanos, ya no hay tiempo para mirar atrás. Aún estando caminando hacia adelante, vamos a tener problemas. La situación va a ser difícil, no va a ser fácil. ¿Cuánto más si de pronto nos entretenemos? Oigan, yo tengo miedo a una cosa, y se los confieso. Y se los digo abiertamente. Tengo miedo a una cosa. ¿Saben a qué tengo miedo? Tengo miedo que el Señor no venga y nos vayamos juntos. Tengo miedo que el Señor un día de estos me llame a su presencia y que los que están aquí no sientan el mismo interés y no tomen el mismo reto delante de Dios para meter a este pueblo a donde tiene que ir. Tengo miedo y tiemblo y lloro por las noches y le digo al Señor: despierta a tu siervo, Señor. Despiértalos, que sientan algo allá adentro, que no se detengan, porque el pueblo que nos encomendaste, Señor, tiene que entrar.
tiene que llegar contigo. Ponte de pie, hermano, ya no puedo seguir. Ponte de pie y vamos a hablar con Dios.